tiene un olorcito a lavanda. Acabamos de llegar de nuestro paseo. Hoy es miércoles y es un buen día porque hoy vamos a ver a nuestro bebote después de... ¿cuántos días? No sé, desde antes de verano que no lo vemos. Lo vimos cuando fuimos a España, que le dimos la sorpresa a mi suegro y a mis padres, a mi hermano, para que lo conocieran, y a mi abuela, pero con nuestros doctores y así, como para razones médicas, no lo hemos visto desde que, pues antes de ir a España, o sea, hace ya como 2 meses, así que estamos emocionados y siempre que hay ecografía, siempre grabo vídeo porque lo quiero tener para el recuerdo. Y antes de empezar el vídeo, quiero dar las gracias primero a Yepoda por seguir colaborando conmigo un mes más. Y también las gracias a vosotros por ver mis vídeos, por apoyar mi contenido, por comprar productos de esta y de otras marcas con mis códigos, porque gracias a vosotros siento que como que se recompensa el trabajo que pongo en YouTube. Esto para mí es súper importante y súper satisfactorio, así que millones de gracias tanto a Yepoda como a vosotros. He llegado, me estaba preparando para el día y me lavo la cara con el Bubble Double. Ya sabéis que es de mis productos favoritos de Yepoda, es un limpiador en espuma, literal en espuma. Si hago así voy a desperdiciar un poco, pero merece la pena para que lo veáis. Tiene ácido salicílico, que es perfecto para luchar contra los granitos y las espinillas, limpia la suciedad de la piel y elimina el sudor de la noche. A mí me encanta por la mañana. Y hablando de gustos, se llama The Mist Half, que tiene lavanda y ácido hialurónico. Es perfecto para combatir la sequedad del otoño, para reafirmar, para hidratar. Más allá de todo lo que hace que no se ve, para mí es el gustazo de ponértelo y que se seca. Mientras empezaba a grabar esto, se me ha ido secando eso. Y ahora ya me pongo mi serum, que es el Repair Hero. Voy a quitarme esto de la mano y me lo pongo aquí con vosotros. Esperad. Este igual es un paso como que te puedes saltar de la rutina, ¿no? Como que te lavas la cara y te pones la crema directamente. Pero es que mirad, es como agua, literal. Tiene probióticos que regeneran e hidratan la piel para que tenga un aspecto más saludable. Y es una forma de darte otro gustito en la cara. Hidrata la piel, lucha contra el envejecimiento y eso, se seca. Ya lo tengo seco. O sea, que te puedes poner la hidratante acto seguido. 3 pasitos perfectos para despertarte, que para mí en mi rutina lo hago siempre. De verano, de primavera, de otoño, pero ahora que estamos en mi época favorita del año. Eso, salir fuera, como despertarte con el aire, respirar aire fresco y luego llegar a casa, lavarte, ponerte tu cremita y prepararte tu cafelito caliente. Y como último paso de mi rutina está la crema hidratante. Me la mandaron hace bastante, es como hace 4 meses, todo el tiempo que llevo colaborando con ellos. Pero aunque la había probado, no la he estado usando hasta hace una semana, 10 días, porque quería acabar el bote de crema que ya tenía yo empezado cuando esto me llegó. El aplicador es un gustazo, súper fácil de extender, súper gustosita. Tienen la de día y la de noche, esta es evidentemente la de día, es hidratante. Igualmente lucha contra el envejecimiento, lo cual a mí me viene perfecto con mis 30. Y dicho esto, ahora sí dejo que se hunda en la piel y mientras se hunde me voy a hacer la cama. Creo que no me voy a vestir porque me voy a vestir ya luego para ir al médico y me voy a preparar un café, eso sí. Os dejo mi código de descuento en la cajita de descripción y el link directo a la web. Si os apetece probar algo, tenéis un 40% de descuento y además si os gastáis más de 69 euros, os regalan la crema de noche, la Midnight Magic. Con muchas ganas de tostadas de mantequilla y mermelada. Ayer fuimos a la compra por la tarde y compramos pan Bimbo, pan de molde, y eso voy a desayunar. Eso, mi café, y tenía pensado algo más, y un kiwi. ¡Oh! Ayer compré kiwi. ¡Qué maravilla! Kiwis amarillos, me parece que están buenísimos. No hay nada que supere el placer de desayunar por la mañana. Vamos a dar un paseíto. Ya de pipí. Vamos, Gigi. Vamos. Venga, ven aquí. Vamos. Sí, corre.
básicamente todo el día. Me voy ahora mismo al ultrasound, o sea, a la ecografía. Esta mañana estuve trabajando, luego saqué allí y a dar una vuelta a la manzana porque necesitaba que hiciera pipí y caca antes de yo irme. Luego volví, seguí trabajando non-stop. O sea, me salté mi hora de la comida porque quería dejar lo máximo posible hecho antes de irme. He comido a las 3:30. No sabéis qué bueno el plato de comida que me comí. Igual era también el hambre que tenía porque yo estoy acostumbrada a comer horario americano, 12:30, 1:30 como tarde. Me ha costado vestirme, siento que a todas las ecografías llevo esta camisa, pero me ha parecido que esto era fácil de bajarse. Por cierto, aquí estoy de 32 semanas. Y bueno, es que ponerme pantalón largo no, porque hoy estamos a 33 gradazos. Vestido me parece más rollo porque me lo tengo que subir hasta aquí arriba. Y pantalones cortos y faldas no tengo, o sea, no tengo nada que me esté bien. Así que los leggings con una camisa me pareció que salvaba la ocasión. No me ha dado tiempo a arreglarme el pelo y todo ni nada. Que me perdone mi hijo, que sabéis que vosotros siempre me arreglo el pelo para ir a verle, pero no me ha dado tiempo, o sea, tenía mucho trabajo. Así que nada, me voy a ir a recoger a Pau a su oficina porque él se fue esta mañana en bici. Le recojo en coche, vamos al doctor, vamos a la cita y después de la cita os veo, bueno, os voy a ver durante, lo que pasa es que creo que no me llevaré la cámara, grabaré con el teléfono, que es mucho menos esto para la doctora y también menos pesado para mí. Ya estoy con Pau, le he dejado a él que siga conduciendo. Mirad si es tarde para nosotros. Pau ya está merendando y yo he comido hace un rato casi. ¿Cómo estás, Pau, de contento por ver a tu hijo? Bastante contento. Llevo bastante tiempo y realmente creo que al haber visto que la tripa de Raquel ha crecido tanto... Está enorme. Tengo ganas de ver cómo se ve con una eco. También tengo ganas de saber si está boca abajo, si no... Yo creo que no está boca abajo porque hoy, por ejemplo, tenía, yo creo que el culo en un lado de la barriga y la cabeza en otro lado de la barriga. Estamos aquí. Carito. ¿Cómo estás? Carito. ¿Qué pasa? So baby's head down. This is the top of the head. Is it head down already? Yeah. Oh! So this is baby's head. This is a finger bone. Hemos salido de la clínica y ha sido un poco tropel. La verdad que no hemos salido... Mira, aquí llega poco la bici. Hemos llegado a la vez, tía. Acabo de llegar. Acabo de llegar y encender la cámara. La visita ha ido muy bien, pero es verdad que ha sido un poco tropel porque nos han cogido como 1 hora y media tarde, entonces estábamos un poco desesperados. Y luego no nos han dado ni foto ni nada, en plan, creo que iban con tanta prisa porque ya éramos los últimos y habían tenido el día con trope. Eso, no nos han dado ni una foto ni un... Ha sido como bastante frío. Yo entiendo que para ella pues éramos uno más, pero nosotros llevamos desde verano sin ir ahí. Pero bueno, el caso, el bebote está colocado ya para abajo. Le he preguntado en plan de, bueno, pero todavía se puede mover, no sé qué, no sé cuánto, y me ha dicho... Es raro que ya se mueva, o sea, se puede mover, pero una vez que a estas alturas del embarazo, si ya están así, es como que ya no se va a mover, o sea, que va encabezado para abajo. Tamayo me ha dicho que todo bien, que estaba como dentro de lo normal. Yo he visto una cosa y es que era la cosa más bonita del planeta, o sea, estábamos emocionados, tanto Pau como yo, enamoraditos perdidos. Y nada, ahora hemos venido por nuestra niña, vamos a ir a Gap, porque ayer compramos unas botitas, estaban al 50%, unas botitas que vimos también igual antes de verano, yo que sé, cuando nos mudamos aquí o incluso antes de mudarnos, no nos resistimos y las cogimos y era como un date para hoy, ¿no? Como salir de ahí, terminar lo que tuviésemos que hacer
y ir a por los zapatitos del bebote. Así que nada, nos volvemos ahora a una calle con tiendas. Vamos a recoger su zapatito, así también Gigi se da un paseo. Y este va a ser como nuestro date especial de las 32 semanas, del día de ecografía y para el bebote, para cuando en el futuro vea esto. Pues eso, la ilusión y las ganas y lo increíble que está siendo la experiencia de esperarle, literal, para su papi. ¡Qué monada, por favor! ¡Qué monada! Mirad, por favor, estos calcetinitos. ¿Creéis que tengo que comprar esto para cuando sea mayor? ¡Gigi, Pau! ¿Has comprado con las nuestras? ¡Son chulísimas! ¿Has comprado nosotros una? Vale. Pau, ¿podemos estar tranquilos de qué? Este va a tener los pies calientes, seguro. ¡Sí! Ya es el día siguiente, ha pasado algo esta semana como que me apetecía compartir, como ayer no cerré el vídeo, me parece el momento perfecto para decirlo. También ayer y hoy han sido como días buenos, el lunes y el martes no lo fueron tanto, prefiero compartirlo cuando yo estoy también pues mejor, ¿no? Me perdonáis si voy de una cosa a otra o si no me explico bien, que lo hago con la mejor intención. El otro día salí a pasear, llamé a mis padres y mi padre hizo un comentario que se me quedó muy marcado, en plan que he estado como toda la semana dándole vuelta, justo acaban de ver el blog del martes y entonces dijo, parece que tienes un doble en el vídeo, está súper contenta y mira ahora qué cara. Literal le dije, la Raquel del vídeo es la Raquel de un momento concreto del fin de semana preparando el cuarto del bebé, descansada, y me ha hecho pensar en las veces en las que yo entro en Instagram o en YouTube y veo como vidas perfectas, no vidas perfectas tampoco, sino como que te comparas, ¿no? Deseando tener lo que tienen los demás. Se me quedó dentro el decir, tío, igual estoy proyectando eso, que todo es súper maravilloso. No me malentendáis, estoy feliz de estar embarazada, estoy feliz de tener a Pau a mi lado, o sea, súper afortunada, me emociona pensarlo porque de verdad creo que lo está haciendo súper bien, me siento, se está portando súper bien conmigo, súper bien con la casa, súper bien con Gigi, se está preparando para el parto y para el posparto como pienso yo también que toca, ¿no? Pero como otros hombres igual no piensan que toca porque es la labor de la mujer, el parir. No sé, creo que lo está dando todo y me emociona, o sea, estoy feliz con eso, estoy súper agradecida de tener la posibilidad de montar la habitación del bebé, pero evidentemente también hay cosas, estoy muy preocupada por cosas del trabajo, la baja en Estados Unidos es muy mala, estoy extremadamente cansada, el hecho de que el otro día os dije, siento que Pau hace todo y yo no hago nada, ¿no? Pues por ser como yo soy, también como que me frustra un poco, no es como quejándome ni nada, es simplemente que porque como yo soy, pues eso, el no sentirte capaz de hacer cosas, ¿vale? Hay veces que tienes una mejor actitud y hay otras veces que tienes una peor actitud, hay días que tienes un buen día y hay días que tienes un día peor, y para esto no hace falta estar embarazada, ¿no? Esto nos pasa a todos. A veces tengo días en los que pienso en cómo era mi vida antes, ¿no? El año pasado estaba feliz, estaba dando clases de barre, estaba empezando a trabajar, tenía como el esquema perfecto, tenía tiempo para YouTube, muchas cosas que había estado queriendo literal todos mis 20 años, pero a la vez estaba deseando quedar embarazada y llevaba meses en los que no me quedaba embarazada, ¿no? Esto es como para justificaros que no todo es perfecto, ¿no? Aunque yo ahora esté súper contenta por algunas cosas, hay otras que me preocupan, y el año pasado estaba muy contenta por algunas cosas y había otras, que era pues eso, el no quedar embarazada, que me preocupaban. Es como decir, como que nunca todo es perfecto. Sí, ven aquí. Que nadie se lleve la impresión como de que todo es así, porque evidentemente yo comparto... Gigi, este juguete no es para ti, Gordi. Yo comparto lo mejor, o evidentemente no me comparto discutiendo, no me comparto en mis momentos más bajos, porque tampoco me grabo, ¿sabes? Tampoco tengo esas ganas o esa energía o esa ilusión. Todos los tenemos, que no estén en redes sociales no significa que no existan. Y eso, yo ahora os estoy diciendo, echo de menos barre, ¿no? En cierta medida estaba eso, petándolo para mí, o sea, para mis estándares, y ahora pues ni siquiera estoy dando clases de barre, ¿no? Creo que también las cosas se han ido dando como porque se tenían que dar así. Tuvieron problemas con el lugar que estaban alquilando en Malibu porque pagaban una barbaridad, no sé si cerca de $10,000,
de alquiler, el dueño quería subir el alquiler. Total, que los dueños cambiaron de planes y aunque pude trabajar en otros estudios, en ese momento yo estaba ya tan cansada. Era mi primer trimestre y me costaba la vida trabajar, grabar los vídeos, prepararme las clases e ir a dar clases. Ni siquiera hacía deporte yo, solamente iba a dar las clases. Ahora lo veo con el tiempo y digo, tío, en realidad me vino bien porque yo estaba sufriendo porque sentía que no podía dar más de mí. Justo después nos mudábamos, justo después nos veníamos a España, tenía que buscar a alguien que me sustituyera, mucho tiempo porque nos íbamos 3 semanas. Tío, pasó, pero pasó en realidad también como por mi bien, ¿no? Porque yo descansase o porque yo no conduciese tanto hacia donde vivía antes, también porque yo estaba cansada pues para que descansase, para que pudiese ir a España tranquila. Es decir, que las cosas al final siempre toman, o sea, como que cobran sentido, ¿no? Y pasan por algo. Y luego he podido trabajar en otros estudios, sin embargo, no en otros 2 estudios, y sin embargo no me ha interesado porque he preferido, pues eso, no disfrutar del embarazo, sino disfrutar de no estar al límite todo el tiempo, ¿no? De que solamente tener el domingo libre, por ejemplo, de descansar, o de usar ese tiempo en el segundo trimestre que en lugar de prepararme las clases e ir a dar clases, pues en ir yo a disfrutar de una clase. Y bueno, por supuesto, está en mis planes después de dar a luz y cuando pueda incorporarme a hacer deporte. O sea, Barre me apasiona y están mis planes, y esto no es un punto y final, ¿no? Es como un parón, pero es verdad que a veces pienso, jo, no sé, como que piensas en lo que tenías y ahora ya no tienes, pero en realidad piensas en lo que tenías antes y lo que querías y ahora tienes lo que querías, como, ¿sabes? Ok, se me acaba de volver a apagar la cámara. YouTube, ¿vale? Es otro tema que me turba un poco. Recibo a veces comentarios de gente que me dice que he cambiado, que el canal ya no es igual, la gran mayoría que os encanta, que qué bonita esta etapa, que os gusta ver como la evolución desde Chicago, desde Seattle, pero por ejemplo ahora con los blowing hay alguna gente que me ha escrito, pues que ya no estás haciendo los vídeos de Halloween, o ya no, realmente el fin de semana, que es el tiempo que tengo libre, tengo que sacarle partido al tiempo y tengo que hacer las cosas que tengo que hacer, que ahora mismo es preparar todo para mí, para el bebé y para mi familia. La Raquel de Seattle estaba haciendo fiestas de Halloween, la Raquel de 2022 está embarazada de 8 meses. Quiero dar el gusto, pero no por dar el gusto a vosotros, sino porque yo misma disfruto haciendo contenido pues de Halloween de Estados Unidos, porque me gusta y porque estas son mis épocas favoritas, Halloween y Navidad, pero a la vez tengo que sacar tiempo y entre semana no tengo el tiempo porque estoy trabajando, que también es otra cosa que quería, ¿sabes? Nunca todo el mundo está súper contento, nunca todo el mundo tiene todo a la misma vez, por mucho que en redes sociales pueda parecer que sí. Si miramos dentro de nuestras propias vidas, dentro o fuera de YouTube, todos siempre pues queremos más o echamos de menos algo, o como siempre que hay un poco de inconformidad, que tampoco es mala porque te hace tener aspiraciones y querer seguir creciendo. No quería que nadie tuviese la impresión de que todo era perfecto. En algún momento os hablaré también de la baja de maternidad. Creo que siempre he sido súper sincera en el canal y que siempre os he dicho cuando lo está pasando bien y cuando lo está pasando mal. Es una de las épocas más felices de mi vida. Estoy deseando conocer al bebé, vernos como padres, ver a Gigi como hermana. Esa es otra cosa que me hace sufrir un montón, Gigi. O sea, estoy en una montaña rusa de emociones, rollo lloro y le pido perdón allí todos los días por diferentes razones, porque me da miedo que se sienta desplazada, por haberla castrado, yo que sé, le pido perdón y le doy besos y es como que siento una culpa, no sé si son las hormonas, no sé si es, pero os digo que hay notas de tristeza también en mi vida y que no todo es lavar cortinas, poner estanterías y construir la cuna, que también, o sea, es como que todo suma a la foto o al vídeo de mi vida, pero que no os quedéis solamente con eso, ¿vale? Y nada, os agradezco de corazón, de verdad, todos los mensajes buenos para mí, para Pau, para el bebé, para Gigi. Os agradezco muchísimo que estéis apoyando el canal, porque yo le estoy dando todo de mí y también me preocupa el futuro, ¿no? Como pues los Vlogmas, por ejemplo, ¿cómo van a ser los Vlogmas? No sé si hacer 2 vídeos en noviembre en lugar de 3 semanales y así poder ir grabando para tener vídeos para todos los días en diciembre. Económicamente a mí diciembre me favorece y esto lo digo aquí y lo sabe cualquiera que sepa de YouTube. Hay más dinero en YouTube en diciembre y evidentemente, o sea, yo me esfuerzo muchísimo, no tengo que ocultar que me gusta que se compense mi trabajo. Por otro lado, me da pena no hacer los Vlogmas porque es Navidad y porque, pues ya sabéis, me encanta esa época. Ya estaré, creo que de baja, si todo va bien.
bien, así que tendré más tiempo, pero también estaré más cansada, o sea que tampoco puedo contar al 100% ni predecir toda la imagen. Pero dejadme en los comentarios si os parece bien eso o si preferís que en diciembre haya vídeos hasta que este señorito de aquí venga al mundo, hasta que yo me sienta y mi familia se sienta recuperada o descansada o lista para volver a la rutina. Opción A, dos vídeos en noviembre y vlog más en diciembre, hasta lo que llegue, porque tampoco sé, no sé cuándo, igual me pongo de parto en noviembre, o sea que es que no lo sé. O seguir como estamos, tres vídeos, empezar vlog más en diciembre y cuando se corte, se corta. Millones de gracias por ver los vídeos, millones de gracias por el camino, por el cariño, millones de gracias por estar ahí, por escribirnos, por apoyarme con las marcas y por entender que nuestras vidas están cambiando y que los cambios pues son parte del camino. Y nada más, no me enrollo porque siento que ya estoy hablando en círculo. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Con esto y un bizcocho yo me despido hasta el siguiente. Os mando un beso súper grande y eso, nos vemos en el siguiente.